Gente, en estos momentos estamos ubicados por acá en San Isidro, Camasca. Estamos a la espera de que llegue la imagen del apóstol Santiago. Por acá muchas personas están acompañándonos ya en estos momentos. Comentarles, mi gente, que me están mencionando por acá que la imagen del apóstol Santiago viene desde lugares de Concepción. Así que nosotros estamos a la espera por acá de la llegada de la imagen del apóstol Santiago. Queremos saludar a las personas que ven la pantalla de Ediciones Mendoza Social. Ahí los saludos cordiales para nuestros amigos patrocinadores de la grabación. Exactamente, quiero saludar a nuestros amigos patrocinadores para que Ediciones Mendoza Social el día de hoy esté grabando por acá. Los saludos cordiales para Sonia Santos, Nerlin Reyes, Karina Santos, Yesenia Gómez. Saludos también para Danelia Santos y para Olman Méndez. Ahí los saludos para todos estos amigos, deseándoles que la pasen súper bien. Estamos, como le menciono, mi gente, a la espera de que llegue la imagen del apóstol Santiago. Exactamente, en estos momentos hemos ya iniciado a grabar el conjunto de cuerda que está amenizando en estos momentos aquí este bonito, bonita llegada de la imagen del apóstol Santiago. Comentarles que estaremos durante todo el día y durante la noche también para poder grabar la llegada de la imagen del apóstol Santiago. Así que por acá a muchas personas que el día de hoy nos están acompañando, vamos a acercarnos a ver si alguien nos quiere dar una entrevista para saber qué opinan, ¿verdad?, sobre la llegada de la imagen del apóstol Santiago. Así que por acá tenemos a muchas personas que en estos momentos nos están acompañando. Vamos a acercarnos por acá en estos instantes. ¿Qué tal, mi amiga, a la espera de la llegada de la imagen del apóstol Santiago? Sí, venimos para esperarlo. ¿Cuál es su nombre? María Miguela. ¿Para qué hora está programado que llegue la imagen del apóstol? No sé, fíjate, como yo ahorita San Jacinto. Pero sí ha venido aquí a esta llegada. Sí, venimos. De la imagen. Sí. ¿Algún saludito que quiera mandar? No. Bueno, ahí tenemos las palabras. ¿Y usted, mi amiga, cuál es su nombre? No. Ahí es así. Así. Bueno, vamos a entrevistar al otro amigo aquí entonces. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Rosamalia Reyes. Ajá, y cuénteme, ¿usted quiere mandar algún saludito para alguien especial? Sí, saludos para todos mis hijos que tengo ahí en el norte.
Ajá. Y que Dios me los cuide y me los bendice. Bueno, ¿está contenta por la llegada de la imagen? Sí, estamos contentos porque estamos en fiesta San Isidro. De fiesta San Isidro. Fiesta, San Isidro. Bueno, así que vamos a seguir esperando a la llegada de la imagen. Sí, está bueno. ¿Y lista para la noche también? Lista también. Bueno, eso me gusta. Sí. Bueno, ahí bueno, ahí teníamos las palabras. Bueno, mi gente, de esta manera es como continuamos por acá, llevándole esta grabación y pues mencionando que estamos a la orden para contratos de grabaciones 504-3834-9243 y 504-9834-9826. ¿Y estos niños? ¡Ah! No ve, ¿por qué se van, hombre? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Mi amigo Orlando Gómez. Orlando Gómez, y cuénteme, ¿cuál es la felicidad que lo embarca ya que San Isidro está de fiesta porque la imagen del apóstol Santiago está a punto de llegar? Bueno, uno se alegra porque esto es una tradición de años, no es de ahorita. Pero ya ahorita con lo que han hecho estos sacerdotes que han dividido las comunidades, mire hoy, ni gente hay. Tal vez ustedes han venido otros años, que otros años esto se llena de gente. Ajá. Y la visita de la comunidad de San Jacinto hacía bastante público. Ahora no hay nadie. ¿Está dividido? Dividido. Ajá. Sí, porque ya no les dieron el rezo a los de San Jacinto para que se encontrase aquí los santos. Ahora vienen santos de otro lado. Sí, me están comentando que viene de Concepción. De Concepción, así es. Ajá. Entonces es una división que hicieron que lo que hacen es dividir las comunidades. Imagínense. Sí. Sí, porque me imagino que ha sido por años que la imagen venía de lugares de San Jacinto. Esto ha sido tiempos. Ajá. Desde que yo me acuerdo, desde cuenta hace 60 años. Yo me acuerdo que los encuentros se hacían. Antes no estaba esta carretera, pero se hacían por otros caminos allá. Por desecho. Por desecho. Ajá. Y ahora con esta división no hay vigente. Imagínense. Sí. Cosas serias. ¿Su nombre me dijo? Orlando Gómez. Bueno, tenemos a don Orlando. Así que mi gente, es de esta manera como seguimos por acá enfocando a las personas que en esta hora del mediodía están por acá acompañándonos. Bueno, tenemos en este momento las 10 con 2 minutos y es de esta manera como seguimos enfocando por acá a las personas que nos acompañan en esta bonita festividad. Recuerden que estaremos también por la noche grabando ya lo que será también la misa. Estaremos también grabando todos los actos que se desarrollen, pues siempre aprovechar, ¿verdad?, para saludar a nuestros amigos patrocinadores hasta allá a los Estados Unidos. Ahí los saludos cordiales para los amigos patrocinadores, para que Ediciones Mendoza Social el día de hoy pueda estar grabando por acá. Los saludos para Sonia Santos, Merlin Reyes, Karina Santos, Yesenia Gómez. Saludos también para Danelia Santos y saludos también para Olman Menéndez. Bueno, y por acá tenemos a más amigas que ya están disponibles por acá a la espera de la imagen del apóstol Santiago. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Talicia Díaz. ¿Algún saludito que quiera mandar a algún familiar hasta Estados Unidos? Ajá. Muchos saludos a mis hijos en Estados Unidos, en el estado de Maryland y Florida. Hasta allá los saludos. Sí, hasta allá los saludo. Bueno. Estamos aquí en nuestra feria patronal. A la espera de la imagen. Sí, a la espera de la imagen. Bueno, me estaban comentando que ya está a punto de llegar, ¿verdad? Ya va a llegar. Bueno. Ya estamos presentes. Bueno, ahí teníamos las palabras. ¿Y usted, mi amiga, algún saludito que quiera mandar? Sí, también para Estados Unidos, los sobrinos que tengo, que siempre se acuerdan de mí, que les digo que los quiero mucho en Atlanta, a Paulino, a Otilio, que Dios los guarde. Siempre aquí estamos en la feria, que lo están mirando mucho ahí, nos recuerdan. Aquí estamos siempre en la tradición, que nunca se van a olvidar. Muchas saludes. Bueno, ¿y usted algún saludo? Un saludo para el estado de Oregon, a Ángel Antonio Díaz Reyes, que lo amo mucho. Aquí lo estoy esperando con los brazos abiertos. Bueno, ¿su nombre? Ana Nelly Díaz. Bueno, ahí teníamos las palabras de Ana. Bueno, mi gente, en estos momentos vamos a dejarles ahí con el conjunto de cuerda y pues regreso con más narración en un instante. Que Dios bendiga siempre a esa mujer. Él donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente que le vaya. Tanta huella en mí que no
dejarla sin partir fue mi forma de amarla. Eres la dueña de mi corazón.
traigo gana. A veces ni gana traigo. Yo vine a tomar, yo vine a gozar, y no hay a ustedes para esto amor.